Cientos de estudiantes de secundaria de las distintas escuelas públicas y particulares del país participaron hoy en las pruebas de admisión de la Universidad Tecnológica de Panamá, conocidas como pruebas de aptitud académica PAA, con la finalidad de lograr un cupo para estudiar una carrera universitaria. Se trata de la primera prueba de dos que realiza en el año la UTP a través del College Board, organización internacional que se encarga de la confección y análisis de los resultados de la misma. La licenciada Alma Urriola de Muñoz, vicerrectora académica de la UTP, y el ingeniero Arnulfo Chong, director del CIU, participaron en la jornada en el que estaban habilitados 5.500 estudiantes para tomar parte del proceso. Sin embargo, nuestra preocupación es los estudiantes que vienen de las escuelas oficiales y sobre todo los estudiantes que vienen de los institutos profesionales y técnicos, porque los estudiantes de los IPT consideramos que son los estudiantes que más nos deben alimentar a las carreras técnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá y que es una población que sabemos que encontramos un número alto con recursos económicos limitados. Y esta universidad es una universidad estatal y es una universidad que le queremos dar oportunidades a todos. Los estudiantes que vengan a la Universidad Tecnológica de Panamá tengan las actitudes necesarias para una carrera tecnológica. El instrumento por eso se llama prueba de aptitudes académicas. Todos en la vida tenemos un sueño y es llegar a ser alguien profesional. Y considero que esta universidad es la que nos puede ayudar a desarrollarnos un poquito más en este aspecto. Considero que esta universidad es una de las mejores a nivel nacional. Quiero estudiar aquí en la UTP porque forma parte de mi sueño. Y la carrera que quiero estudiar es técnico en ingeniería de mantenimiento de aeronaves con énfasis en motores y fuselaje. O sea, básicamente mecánica de aviones.